Hola, bienvenidos otra vez al canal de Gaudio Invita. Yo soy Ainania. ¡Bien! ¡Lo he conseguido! Tenéis nuevo vídeo. Vamos a hacer 10 posturas de apertura de caderas. Hip opening. Para abrir estas caderas, para soltar tensiones. Y ya veréis que son tensiones tanto físicas como emocionales. Ya lo voy a explicar. Así que espero que te guste mucho el vídeo. Y como siempre, si queréis, darle al like, suscribiros. Todo seguido y nos vemos ahora en la secuencia. Bien, desde aquí empezamos en perro boca abajo. Lo mejor sería que buscaras algún vídeo en nuestro canal, tenemos de salutación al sol A o B para calentar. Yo ya he calentado y desde aquí empezamos con postura de la paloma. Inhala, dobla la rodilla derecha, llévala entre tus manos y sueltas izquierda hacia el suelo. Con tu pie alargas esta pierna izquierda hacia atrás y suelta cadera hacia abajo. Inhala, abre pecho. Exhala, ve hacia adelante. Frente al suelo, incluso puedes llevar tus antebrazos para quedarte aquí. Si aquí ya estás muy cómodo o cómoda, puedes llevar esta rodilla más abierta hacia la derecha y subir tu pie, tu talón, hacia la izquierda, intentando cuadrar siempre caderas. Vas a ver que es más difícil. Inhala aquí. Exhala, baja. Una. Dos. Tres, cuatro, última, muy bien, exhalando, saca todo el aire, inhala, sube, apoya las manos, exhala, punta del pie y vuelves a perro boca abajo. Inhala, mira hacia las manos, dobla izquierda, llévala entre las manos, estiras ahora derecha. Inhala, abre pecho. Exhala, baja. Lo mismo, puedes apoyar tu frente sobre los antebrazos. Y si quieres, puedes llevar esta rodilla hacia la izquierda, subir tu talón, todo tu pie hacia la derecha, abres más cadera, alineala, baja. Inhala, abre. Exhala, baja. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, mira hacia adelante. Apoya las manos. Sube tronco. Exhalando. Vuelves a perro boca abajo, apoya las rodillas, cuadrupedia y desde aquí vienes a cruzar tus tobillos. Te explico, vamos a hacer la postura de Agnistambasana. Apoyamos la pierna izquierda en el suelo, tobillo derecho encima de la rodilla y esta rodilla vamos a intentar que baje hacia el tobillo derecho. Alineamos, sobre todo que no se vaya este pie de debajo hacia nuestro muslo debajo, sino que buscamos en paralelo, inhalar aquí, abrir, exhala, baja. Puedes bajar antebrazos, incluso llevarlos hacia adelante, suelta aquí. Bien, una. Dos. Tres, cuatro, cinco, inhala, sube, exhalando, manos detrás de la cadera, cambias las piernas, ahora derecha debajo y apoyo el talón, tobillo izquierdo encima de la rodilla derecha. Y busco lo mismo, que haya aquí una alineación, esta rodilla izquierda encima del talón. Que no se nos vaya el pie derecho hacia adentro.
y tampoco que apoyemos lo que es el empeine y que pase esto. No buscamos, no buscamos esta flexibilidad de aquí, sino de caderas. Por lo tanto, tobillo encima de rodilla. Inhalo aquí. Exhala, baja. Y sueltas aquí, una. Dos. Tres. Agni significa fuego, aunque sea una postura de que sea estática, estás creando fuego. No sé si sientes el calor que hay ahora mismo en tus caderas. Inhala, cinco. Exhala, apaga este fuego con la respiración. Bien, inhala, sube detrás y vuelves a cuadrupedia. Desde aquí lleva la pierna derecha hacia adelante, el pie totalmente hacia el exterior, las dos manos en el interior de tu pie. Punta del pie izquierdo, se lleva tu pierna hacia atrás, inhala aquí. Exhala, baja cadera. Uttan Pristasana, postura del lagarto. Y si en esta postura tú ya estás cómodo o cómoda, puedes bajar sobre los antebrazos. Incluso, tanto si estás sobre antebrazos o sobre manos, puedes apoyar la punta del pie y subir, estirar esta pierna. Inhala aquí. Exhala. Una. Dos. Muy bien. Tres. Suelta tensión de los hombros. Tienen que estar libres. 4. Bien, aguanta. 5. Apoya estas manos. Y desde aquí puedes cambiar jugando con un pequeño salto o cambias una pierna y luego la otra. A mí me gusta siempre jugar y ¡plac! Apoyo la izquierda delante. Las dos manos hacia el interior. Este pie lo abres hacia el exterior, hacia la punta de tu esterilla. Y lo mismo, si tenías rodilla antes, la apoyas. Y desde aquí sueltas antebrazos en el suelo. Si has hecho como yo, arriba la pierna. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Recuerda la tensión de los hombros, que esté libre. 5. Apoyo mis manos, inhala, abre pecho. Exhala, lleva la pierna hacia atrás, estamos en plancha, rodillas al suelo. Exhala aquí. Vamos a buscar postura de la guirnalda, yo me giro para que veáis mejor la postura. Apoyaremos la punta de los pies hacia fuera. Intentaremos bajar los talones en el suelo. Desde aquí, si yo no puedo, intento trabajar primero uno y luego el otro. Pero ya os digo que abriendo los pies un poco más, separando esta distancia, seguramente puedes bajar cadera. Y ahora aquí, manos juntas, en el interior de tus rodillas, apoya tus codos, aprieta, abre, alarga. Exhala aquí, entrega tu cadera, glúteos hacia el suelo. Que no se quede tu postura así redondita, sino alarga, crece desde la coronilla. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abre los ojos si los tenías cerrados. Apoya las manos en el suelo. Lleva el culito en el suelo y estiras piernas. Desde aquí, ábrelas un poco más de 90 grados. Yo diría en 100 grados o de hecho en lo que tú te sientas cómodo o cómoda. Lleva glúteos hacia afuera, los pies que no estén muertos ni dentro ni hacia afuera, activos, piernas bien activas, que no se doblen estas rodillas. Y desde aquí inhala, abre, crece, exhala, abdomen hacia adentro y te doblas, buscando una flexión. Desde aquí tus manos te ayudan, se alejan. Si no puedes apoyar antebrazos, te quedas aquí.
Incluso podrías usar un cojín, un bolster o incluso un bloque de yoga, apoyarlo aquí en la frente. Yo voy a dejar mis antebrazos en el suelo, pero para realizar la postura de Upavishta Konasana podrías coger los deditos gordos del pie con los dedos de la victoria, inhalar aquí y exhalar, bajar. Si no llegas con el pecho en el suelo, puedes quedarte aquí como yo. Y vamos a hacer dos respiraciones más, porque hablo mucho. Venga, y última. Perfecto. Inhala, larga tronco. Exhala, vuelve hacia ti. Y desde aquí vamos a realizar Gomukhasana. Desde aquí vamos doblando las rodillas y llevaremos la rodilla izquierda hacia adelante. Encima, la rodilla derecha. Gomukhasana, postura de la cara de vaca. Buscamos los empeines que se acerquen hacia el suelo. No apoyamos la planta del pie, sino empeines. Desde aquí, primero priorizar la cadera bien alineada en el suelo. Y luego, yo casi así junto mis rodillas. Inhalo, abro. Exhalo, bajo. Puedes apoyar tu barbilla encima de tu rodilla, dejar aquí tus brazos, antebrazos en el suelo, o incluso podrías buscar un cojín, podrías buscar un bloque o en el suelo o encima de tus rodillas y apoyarlo. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien, 5. Inhala aquí, sube. Exhala, manos detrás de la cadera, cambiamos el lado. Ahora, pierna derecha debajo, izquierda por encima. Lo mismo, buscamos este pie, el empeine en el suelo. Cadera alineada, inhala, larga, abre pecho. Exhala, baja. Venga, 2. Y 3. Quedan 2. 4. 5. Inhala, apoya las manos, sube, alarga el tronco. Exhala, sueltas la pierna que tengas arriba, apoyas las dos manos y vamos a buscar de lado, postura de la rana, Mandukasana. Desde aquí, abre, alinea tus rodillas con tu cadera. Apoya antebrazos en el suelo. No pasa nada si te quedas aquí arriba, que tienes menos abertura de cadera, o si abres un poco más, incluso a lo mejor apoyas la pelvis, la cadera, en el suelo. Debemos evitar llevar totalmente la cadera hacia adelante o doblando rodillas, llevar la cadera hacia atrás. Buscamos alineación exactamente con un ángulo de 90 grados. Apoyamos antebrazos en el suelo. Y desde aquí, una. Bien. Dos. Tres. Separa más las rodillas si notas que es necesario. 4. Si tienes tensión en los hombros, libera. Última, 5. Perfecto, suelta. Inhala, apoya las manos, abre pecho, arriba, tronco. Exhala, junta rodillas, se nota trabajo, ¿verdad? Cruzamos los tobillos y nos estiramos vértebra a vértebra en el suelo. Desde aquí realizaremos postura de Garudasana, postura del águila, pero reclinada. Cruzamos por encima de la pierna izquierda nuestra pierna derecha. Si podemos, enlazamos también los pies. Y lo mismo ahora, derecha el brazo por debajo, encima el izquierdo y junto las manos si es posible. Inhala aquí, exhala, rodilla, codo. Inhala, dos. Ins,
ex, 3, ins, 4, ex, última, ex, y cambiamos el lado, ahora por encima la izquierda, si puedo entrelazo el pie, por debajo brazo izquierdo, por encima la derecha y junto a estas palmas de las manos, inhala aquí, exhala, y aparte de la abertura de cadera, 2, exhala, también trabajamos abdominales, de regalo, inhala 3, ex, ins, 4, y última, 5, suelto, suelto también rodillas, y desde aquí, los dedos de la victoria vienen a buscar los deditos gordos del pie. No me quedo aquí en postura, media postura del bebé feliz, sino que subo estas plantas de los pies que miren hacia el techo. Estas rodillas van a querer ir en dirección a mis axilas. Inhalo aquí, los codos abiertos, exhala, baja. Que no pase esto, que se levanta todo lo que es el sacro, el coxis. No, lo dejo en la esterilla. Doblo bien, inhala aquí. Incluso si quieres, exhalando, puedes hacer un pequeño vaivén. Inhala 2. Inhala 3. Inhala 4. Bien. Inhala 5. Y suelto manos encima de tus rodillas, júntalas, te abrazas, puedes hacerte un pequeño automasaje, sueltas piernas y puedes entrar en Shavasana. Pero yo os propongo otro Shavasana continuando esta abertura de caderas, planta de los pies juntas, piernas en postura del diamante, dejas caer las rodillas hacia el suelo, nota cómo se abren las caderas, continuamos trabajando también en relajación. Puedes dejar las manos hacia los lados, mirando hacia arriba, o si quieres, ayudando a la gravedad, apóyalas o en tus ingles o en tus muslos, abriendo pecho y encontrando la relajación, la pausa de Shavasana. Agradece a tu cuerpo que pueda realizar todos estos ejercicios, todas estas posturas de yoga. Las aberturas de cadera se nota muy rápidamente el trabajo, ahora lo vais a notar, pero también no es sacar tensiones solamente físicas, sino que también es emocionales. Las aberturas de cadera van directamente relacionadas con el primer chakra, Muladhara Chakra. El color rojo va relacionado con las emociones que guardamos retenidas, con las cosas que nunca decimos. Y a veces, después de una gran sesión, una larga sesión de abertura de caderas, puede que sintamos que incluso que estamos súper felices o al revés, que tenemos incluso como ganas de llorar, de exteriorizar sentimientos que habían quedado guardados. ¡Ostras! Esto lo tendría que haber dicho al inicio. Lo siento, está bien así. Todo lo que sea para sanar nuestro cuerpo, tanto físico como mental, espiritual, todo está bien. Liberando tensiones de todo tipo. Muy bien. Las manos debajo de tus muslos, junta, ayúdate a juntar estas rodillas, llévalas hacia el pecho. Te giras hacia un lado juntas y desde postura del embrión vuelves hacia arriba. Y aquí se acaba nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Ahora podrías realizar una sesión de meditación aprovechando que estás abriendo todo tu cuerpo y acabar de sanar. Y si no, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias otra vez por uniros a nuestro canal, a nuestras secuencias.
Y si te ha gustado, pues dale al like, dale a suscribirse, todo lo que sea, comentarme y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Namaste.